El pasado fin de semana, de los días 22 y 23 de abril, se disputó la sexta jornada del Campeonato de Fútbol Plus 40 en el barrio Primero de Mayo, a falta de pocas jornadas para las instancias finales de este torneo. Este campeonato, sin duda, fue una jornada muy disputada, pareja y muy bien jugada por los equipos participantes, con una reñida pelea en la tabla de posiciones y por ser el máximo goleador del campeonato. Hemos culminado la jornada de la fecha número 6, los partidos realizados entre el día sábado y domingo. El torneo ya avanzando, ya vamos en la sexta fecha, ya quedan pocas fechas para que los equipos estén buscando la clasificación. El torneo lo va liderando el equipo de Cable Centro, segundo puesto el Club Deportivo AFP, tercer puesto Eléctrico, cuarto puesto Servisuministro JM. Y el goleador del torneo, hay un duelo bastante parejito entre Osney Laguna de Cable Centro con 10 goles, seguido por el jugador Over Herrera de Servisuministro con 9 goles. Alir Uribe, organizador del evento, entregó más detalles sobre las instancias finales del torneo. Además, Uribe nos dio a conocer cómo será la premiación de este campeonato. El torneo se está jugando todos contra todos, cada equipo debe jugar 8 partidos y va a quedar eliminado un solo equipo. Después jugaremos la ronda de eliminación directa, donde se enfrentan el primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Y los ganadores vamos a jugar semifinal y después final. Tenemos pensado al campeón 2.300.000, subcampeón 1.300.000, tercer puesto y cuarto puesto. Tenemos un premio que estamos esperando que se pueda recoger de todo lo que de organización, de patrocinadores, goleador y vaya menos vencida. Por último, entregó un mensaje a la comunidad. Estamos a toda la comunidad barranqueña que acerque todos los fines de semana acá a nuestro escenario de la cancha de fútbol de Primero de Mayo para que vean este lindo espectáculo de aquellos jugadores de ya de 40 años llamados veteranos, pero todavía a un nivel alto y bueno, están claramente invitados todos los fines de semana, sábado y domingo después de las 6 de la tarde. Invitamos a los ciudadanos de Barranca Bermeja que apoyen este campeonato de gran importancia para la comunidad del 1 de mayo y al mismo tiempo se les recomienda a los jóvenes que se integren en el torneo mediante su participación, ya sea como jugadores o espectadores.